Island fueron repatriados este martes a nuestro país. Aún también es importante mencionar que no aparecen los restos del adolescente, también costarricense, por lo que la fuerza pública iniciará en aguas de nuestro país la búsqueda del mismo. Tres días después del naufragio en agua nicaragüense, los cuerpos de Berta Murillo Bolaños, Beatriz Rodríguez Rojas y Olga Marta Portilla Vargas llegaron a suelo costarricense para ser recibidos por sus familiares. En un vuelo de avioneta nicaragüense arribaron a base 2 en el aeropuerto Juan Santa María. Los féretros con los restos de las víctimas llegaron pasadas las 3:30 de la tarde. Mi hermana Beatriz estudió enfermería, pero nunca ejerció. Se dedicó a la casa. Es la número 11 de 18 hermanos. Mamá tuvo 18 hijos, mis papás tuvieron 18 hijos, ella es la número 11. Una persona muy alegre, enamorada de su familia. A seguir pues, con la fe primero en Dios puesta, de que Leiner pase, porque esto es una zozobra. Sinceramente, que no haya aparecido para nuestra familia, y es lógicamente un dolor muy grande. Y también pedirle a los que han perdido familia que estamos orando por ellos. Aún no se recupera el cuerpo de Leiner Contreras Murillo, hijo de Berta, fallecido en el naufragio en Coral Island. El Ministerio de Seguridad Pública anunció que iniciarán la búsqueda de ese adolescente de 13 años en límites costarricenses, en el sector conocido como Dos Aguas. Al estar tan cerca de la frontera nuestra marítima, a escasos 50 kilómetros, las corrientes tienden a trasladar todo lo que circula en el mar hacia aguas costarricenses, a un lugar que se llama Dos Aguas. Nosotros vamos a estar ya iniciando también una operación. Antes de la llegada de los cuerpos de las tres costarricenses, también arribó a base 2 Rolando Herrera Quesada, sobreviviente del naufragio y esposo de Beatriz Rodríguez Rojas. El domingo fueron trasladados 9 cuerpos de los costarricenses que perdieron la vida en el naufragio en Coral Island. Bien, y para hablar sobre este tema, veíamos la última información en torno a la llegada de los cuerpos de los costarricenses que perdieron la vida en esta tragedia, en este viaje que se volvió un infierno, una pesadilla. Vamos a poner este tema en perspectiva, sobre todo por las regulaciones, los controles, qué pasa en nuestras aguas, en los mares, qué sucede con el desarrollo del turismo y las propuestas que promueven los tour operadores. Para eso nos acompaña Pablo Abarca, presidente de Canatur, Gustavo Alvarado, jefe de gestión turística del Instituto Costarricense de Turismo, Carlos Alvarado, quien es el jefe de asesoría legal de Huerta Costas, esta mañana y está haciendo una propuesta de proyecto de ley de regulaciones. Inicialmente voy a preguntarle a Pablo Abarca, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Esto fue un tour operador que hace esta oferta, y bueno, ahora hablaba con uno de los médicos que nos acompañaba en esta mesa hablando de otro tema, y él iba a visitar San Juan del Norte de Nicaragua y dice, ya no voy a ir después de esto que acaba de acontecer. Existe no solo un temor, sino ya no existe seguridad sobre lo que puedan ofrecer los tour operadores en nuestro país. ¿Qué se requiere para ser tour operador y qué es lo que sucede con las ofertas turísticas que se hacen? Bueno, a ver, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a ver, la pregunta es bastante amplia, sí. Y obviamente requiere una respuesta bastante compleja. Voy a tratar de resumir. En el 92 hay una regularización importante de todas las industrias del país, y evidentemente a partir de esa fecha ya no es necesario inscribirse para ser agencia o tour operador. Una desregulación, más bien. Una desregulación, uh-huh. Es decir, en aras de la libertad de comercio. ¿Qué había antes y qué hay ahora? Bueno, antes se establecía que las agencias tenían que tener un registro ante el Instituto Costarricense de Turismo, y bueno, eso en el 92 cambia, y queda opcional a quien quiera o pretenda tener la declaratoria turística, lo cual se convierte en un sello de calidad y lo cual se convierte en un contrato de adhesión que da garantías a los consumidores o turistas en este caso, de que la empresa que tenga una declaratoria, la empresa que esté dentro de una cámara, la empresa que tenga una trayectoria en el mercado importante, pues tenga obviamente una solidez y una seguridad
en que si pasa un lamentable acontecimiento como este, pues obviamente van a tener los seguros respectivos y van a poder responder. Yo creo que esa desregulación fue positiva desde el punto de vista que ha permitido el crecimiento de la industria turística con libertad, le ha permitido al empresariado privado tener un desarrollo de la industria con total soltura, y obviamente el tema de regulación ya le compete a más instituciones y no es un tema no es un tema de regulación, es un tema más de control, que pues obviamente no solo en Nicaragua sucede, hoy en el río Pacuárez, se lo puedo asegurar, hay uh-huh. gente que está operando ahí sin ningún tipo de póliza, sin estar registrado en la caja, sin estar registrado en el ICT, sin pertenecer a ninguna cámara de turismo nacional o local. Y eso sucede hoy y todos los días. Y entonces, evidentemente, creo que es un tema más que de regulación, un tema de control que requiere de una coordinación de combate a la informalidad y no de combate al formal. Es decir, hay una es muy fácil controlar a quien está inscrito en la caja, al que está inscrito en tributación, al que está inscrito en el INSS. Eso es facilísimo. Pero el problema es que se ocupa control para el que no está en ninguno de los casos. Y hay muchísima gente que está operando en esa en ese sentido. Muchísima, nosotros, ¿cuánto es muchísima, bueno, Pablo, yo, presidente yo, de la yo Cámara? Yo le puedo asegurar que muchísimo. 50% del mercado, no, 60, no, no, 40, no, no, quisiera, 30. No quisiera decirle un número, porque es un tema de muy relativo, pero se lo digo como presidente de la Cámara uh-huh. de Turismo Local en Turrialba, hay turoperadores que no tienen ni siquiera patente comercial. ¿Y quién tiene que llevar el control de eso? ¿Qué autoridad es la que debería estar? Es un tema interinstitucional que requiere de un liderazgo local. A mí me parece que las municipalidades en este sentido tienen que ser las que velen porque haya un local. Es decir, si usted ofrece un tour al río Pacuare, por ejemplo, debería de tener un local en la que usted pueda llegar a comprar, y si ese local no tiene patente, no tiene permiso del Ministerio de Salud, no tiene, no está inscrito en tributación, de ahí ya empezamos con problemas, porque a la hora de que suceda un accidente, ¿a quién recurro? ¿A quién le consulto? ¿A quién o quién responde por nosotros? Entonces, en ese sentido, otra vez, no es un tema de que tengamos que hacer una lista y que todo el mundo tenga que ir, porque tampoco eso es garantía de que sí, hoy, por ejemplo, ACOT, la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo, para su inscripción, o sea, para su membresía, le solicita el seguro y le solicita que la caja y le solicita links a las turoperadoras. Pero bueno, eso es una vez. Ya después es un tema de control. Uh-huh. Es que eso que usted está diciendo me recuerda, pero ese no es el tema, la discusión de Uber también, ¿verdad? Es qué pasa cuando hay un accidente. Así es. ¿Qué pasa cuando? Pero de acuerdo con lo que usted me dice, Pablo, y ya vamos a hablar con don Gustavo Alvarado, Pablo Abarca, presidente de Canatur. O sea, digamos, la gente que quiera se mete en Canatur, pero el turoperador que no quiera no lo hace. No. Y en momentos en que la tecnología se impone, la gente contrata a través de la tecnología, que es lo que está pasando con Uber. Pero déjeme, yo sé que usted quiere hablar, pero déjeme buscar la reacción de Gustavo Alvarado, jefe de gestión turística del ICT. ¿Será necesario, don Gustavo, regresar entonces a las regulaciones de 1992 para poder por lo menos tener y saber a quién responde con seguros ante una situación de tragedia como esta? Porque esto es una tragedia. Uh-huh. Y inicialmente. Tragedia que lamentamos de parte del Instituto Costarricense de Turismo. Nos solidarizamos con todas las familias que han visto pues el deceso de sus familiares. Es un hecho lamentable como tal. Mire, la institución considera, nosotros tenemos el modelo que bien explicaba don Pablo de la declaratura turística, que es un certificado de calidad que buscamos para poder tener este certificado, perdón. Ellos tienen que presentar documentación legal, un análisis técnico, y además hacemos inspecciones frecuentes sobre ese local. Inspecciones. Pero, es ver si tienen, cómo están los botes o efectivamente, ¿qué y vamos al local como tal, verificamos uh-huh. que está, por ejemplo, si además, si es una declaratoria para un hotel, nosotros somos los que categorizamos de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, porque lo que estamos buscando efectivamente es tener un servicio de calidad, porque es una de las características más importantes que Costa Rica vende a nivel internacional en turismo. Calidad
y servicio y medio ambiente como tal. Ahora, tampoco podemos pensar en caer en extremos como eran muchos años atrás, de que incluso las tarifas las fijaba el Instituto Costarricense de Turismo en caso de hoteles, por ejemplo. La noche la fijaba una institución del Estado. Eso es caer, digamos, al otro extremo como tal. Y eso creo que no sería conveniente. Creo que bien lo decía Pablo y coincido con él. Efectivamente, la dinámica propia del privado y el mercado abierto ha funcionado para efectivamente lograr un desarrollo turístico importante en nuestro país, por lo cual no deberíamos caer en extremos anteriores que podrían dificultar. El problema es que en nombre de la libertad pasan estas cosas. Yo diría que además debería haber, como cualquier servicio que uno compre, el usuario debe estar realmente informado de a quién le está comprando este servicio. Pero no lo está. Ese es el problema. No lo está. Y a usted le ofrecen un paquete por internet y usted se va con eso. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que aquí, bueno, es un tema, perdón, de información por parte de una responsabilidad incluso del turista como tal. Porque creo que además, y también forma de tener cultura de información, porque creo que también cuando uno hace turismo o sale del país, cree que va con un aura que te va a proteger de todo, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Cuando uno viaja, se monta en un avión, come alimentos diferentes, toma tours diferentes, y hay que asegurarse de que efectivamente se corren riesgos como en cualquier momento de la vida. Y creo que ahí debe haber una información por parte del turista que compra los paquetes, quién es la empresa, a quién, en el caso de un tour operador, cuáles son los socios de este tour operador, porque un tour operador es intermediario que hace que arme un paquete y que él compre ese paquete a los hoteles, al transportista de turista, a los restaurantes como tal, y toda esa información debería tener el usuario a la hora de decidir comprar un paquete turístico. En la reacción de don Carlos Alvarado, jefe de asesoría legal de Guardacostas, ante este tema, ya ahorita entramos con la regulación de mares. Bien, realmente… ¿Usted cree que debemos regular o no? Mire, la regulación debe existir. Lo que pasa es que estamos en dos diferentes vertientes. Por un lado, la regulación de los tour operadores corresponde a toda una política del Estado que en este sentido debería ser consensuada con las partes involucradas. Con la Cámara, por ejemplo. Con la Cámara y con otros actores importantes. Lo que sí también deberíamos recordar es que Costa Rica es un estado que nace a partir de la meseta central, y aquí me ubico en la problemática de esta tragedia, de la tragedia del catamarán, sí, que fue hace un año y unos días, al Pacific Princess en otro tiempo. Son situaciones que han hecho que Costa Rica, por su visión mesetizada y que Costa Rica termina donde la ola hace la espuma en la playa y no en el mar, hemos llegado a tener un desprecio, una inercia inexcusable en materia de regulación marítima. Y aquí es donde tenemos que ver, bueno, qué es lo que las personas están utilizando, cómo están llevando los turistas a aventuras que pueden ser, como bien lo decía don Gustavo, peligrosas. Pero ante todo, ¿qué hacemos? Y ahí es donde vamos a insertar la otra parte de la discusión, ¿qué hacemos para lograr obligar a las personas a que cumplan con regulaciones? En este momento, la normativa que existe en ese sentido carece absolutamente de garras y dientes. De nada, no tiene nada. Precisamente la propuesta de la ley de navegación acuática viene a regular no solamente las sanciones, que es la parte que tal vez nos corresponde un poquito más a los guardacostas, sino que toda... Una normativa para poder aprovechar las aguas jurisdiccionales del Estado costarricense. Don Pablo, yo lo veo que quiere hablar también hace rato y hacer mención también, evidentemente, a esta ley de navegación acuática, que pues usted habla un poco más de control, más allá de la regularización. ¿Cómo la ven desde la Cámara Nacional de Turismo y si podría tener también algún tipo de afectación ya propiamente a las personas u operadores que trabajan en regla? Sí, hay dos temas pendientes y lo retomo rápido. Vea que se los voy a decir con todas las palabras, costarricenses. El Facebook es una herramienta de promoción. Sí. No compren lo que vean ahí. Es decir, la gente ve una promoción, la ve atractiva, llama y de una vez compra.
Pero es que esa es la libertad, Pablo. Bueno, eso no, es lo que ustedes han pedido. No, no. Una cosa es libertad y otra cosa es que usted se deje estafar. Porque igual usted puede comprar un producto genérico que no le funcione. Uh-huh. Un producto genérico farmacéutico que no le funciona, como puede comprar uno que sí le funciona mejor que el más caro. Sí, es un tema de libre comercio. Por eso. O sea, y claramente lo que uno tiene que hacer es informarse. Le creo que aquí lo que falta es un tema de cultura en cuanto a cómo compramos. Y cuando usted va a comprar, sí, si usted ve que hay una rebaja absoluta y que es una cosa bastante barata, entonces debería desconfiar de primera entrada. Como y estos tiquetes a Panamá, Perú, bueno, y este eso, tipo eso de... Eso es distinto porque son compañías muy consolidadas, okay, y, esa, okay, y ese es el tema, okay, esa es la diferencia. Okay. Pero si usted, sí, no es lo mismo ver una compañía de muchísimos años de trayectoria ofreciendo un paquete promocional muy barato, a ver de ahí, los patitos S.A., que nadie conoce, ofreciendo el mismo tour. No sé a quién está subcontratando, no sé si esa persona está inscrita, no sé si esa persona tiene pues los controles y está a la ley. Entonces, la recomendación que hemos girado es que las personas que utilizan Facebook para encontrar promociones investiguen más. Sí, hay que meterse a la página de la compañía, verificar si tiene declaratoria, verificar si pertenece a una cámara, ver cuánta trayectoria tiene en las páginas oficiales, de, tanto de Canatur como en el ICT, usted puede verificar cuál compañía está y cuál no. Y en la página de cada una de las compañías también puede ver un poco de quién estamos hablando y quién me va a mí a dar el servicio. En el tema de regulación, efectivamente en los mares, y obviamente yo coincido, es decir, Costa Rica es más grande en mar que en tierra y lo hemos subutilizado. Y obviamente también está por la libre, y eso hay que decirlo. Es decir, ahí se requiere un poco de control. No sé los detalles de esta ley. Me gustaría que me den el número de expediente del proyecto de ley para poder analizarlo. Había leído hace unos 6 meses sobre uno que establecía una serie de controles, pero también establecía una serie de tarifas bastante más altas y entonces se complicaba un poco el tema en cuanto al manejo. Que eso sería lo menos complicado, Cira. Y que no se malinterprete, pero aquí la discusión no va a ser el dinero. La discusión es cómo podemos encontrar una manera de que estemos seguros todos. Y en ese sentido el sector privado está de acuerdo en que podamos tener y consensuar un control efectivo y un apoyo a los guardacostas. No solo para garantizar la seguridad de turistas, estamos hablando de un tema del uso de un territorio nacional que es bastante más grande que la tierra. Que la tierra. Gustavo Alvarado, ¿qué encontraron ustedes en torno al tour operador que promovió estos viajes? Al interior de la institución no tenemos nada como tour operador. El único trámite interno que realizó esta empresa, si podemos llamarla empresa, fue la inscripción de una microbús para transportar turistas. Como ustedes saben... Eran 40, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuántos eran...? Sí, yo creo que 32 por lo menos viajaron en la panga, ¿verdad? Bueno, sí, es que eso era como una panga, ¿verdad? Es decir, es que no sé cuál será la diferencia. Tal vez aquí está más bien Carlos Alvarado que me lo pueda decir, pero eso era prácticamente una panga, ¿sí o no? Mire, se trata de una embarcación langostera, el mismo tipo que utiliza el narcotráfico, probablemente recuperada en algún momento por un decomiso o por un hallazgo de embarcaciones de narcotráfico, que no tenía capacidad para poder transportar tanta gente. Y aquí no estamos hablando de un estado u otro, estamos hablando de que eso sucede en Nicaragua y sucede en Costa Rica, esta sobrecarga de embarcaciones, esta irresponsabilidad constante en el uso de chalecos salvavidas, la irresponsabilidad también en la información a las personas, tan elemental como... ¿De qué forma deben ponerse el chaleco salvavidas? Porque si no, de nada le va a servir. Y vea que esto es normal, por ejemplo, en la aviación comercial. Claro. Y en una ocasión me encuentro en un tour a Playa Tortuga, no voy a decir la empresa, pero de todo el mundo feliz, iba para Tortuga. Yo fui donde el capitán y le dije, mire, capitán, lo lamento muchísimo, pero yo soy el jefe de abogados del guardacostas y no puedo permitir que esto pase. Por favor, a que le indiquen a las personas dónde están los chalecos, cómo ponérselos, porque es una tragedia potencial. Pero sí se les olvida en el vacilón del tour, ya cuando la gente llega al barco, muy probablemente,
me pareció, no lleva el alcoholímetro, pero claro, llevan bastante avanzados en ese sentido, de modo que pues el cuidado debe extremarse. Perdón, interrumpí, Gustavo, sí. Alvarado, y escuchando eso. Sí, para retomar la idea, efectivamente la empresa únicamente nos registró una microbús, vamos a ver, para tener un permiso de transporte de turistas, es decir, para que el Ministerio de Obras Públicas o el Consejo de Transporte Público te otorgue una placa a tu vehículo para poder transportar turistas, debe estar registrado primero con la institución como tal. Eso es lo único que tenemos de esta empresa. No tenemos información de que sea turoperador ni nada por el estilo. Únicamente inscribió una microbús, si no mal no recuerdo, para 30 personas como tal. Y eso es todo lo que tenemos en institución con respecto a esta empresa. No está registrada con declaratoria turística, no tiene ni el certificado de sostenibilidad turística, por lo tanto, no hay ningún respaldo o documento legal que haya presentado esta empresa como turoperador. Y hay muchas así, Gustavo Alvarado, del ICT. Decir muchas… ¿Ustedes tienen detectado cómo está ese mercado de turoperadores? No podría detectar, lo que sí te puedo decir es lo que nosotros tenemos registrado. Nosotros tenemos en declaratoria turística más de 1.183 empresas registradas con declaratoria turística y ahí tenemos desde hoteles, desde agencias de viajes, tour operadores, transportes acuáticos, restaurantes. Específicamente para el caso de agencias de viajes tenemos 302 agencias de viajes debidamente registradas en institución como tal. ¿Cree usted que se tiene que regular? Porque vamos a ver, esta empresa subcontrata en Nicaragua. Y otras subcontratan aquí, supongo, ¿verdad? Es decir, la subcontratación. Esa es la labor propia del turoperador. Esa es su lógica. Tal vez usted la puede explicar. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver, el turoperador es el intermediario que te arma el paquete turístico. Uh-huh. Te dice, te doy 3 noches, 2 noches en un hotel, con la alimentación en cierto lugar y 2 tours. Uh-huh. Pero esta empresa no es el dueño del hotel, ni es el dueño del restaurante, ni es el que te hace el tour. Él subcontrata a otras empresas turísticas para ofrecer los servicios. Eso es la dinámica propia del negocio del turoperador. Vamos a leer 2 comentarios que tenemos también de redes sociales para hacer una referencia rápida porque nos tenemos que ir. Don Olman Rímola dice, el turismo en Costa Rica se maneja de forma empírica, empezando por la forma en que se calculan las tarifas. Y también pues Don Hugo dice, qué lástima que no se dicen los nombres con relación a lo que es la declaración que dijo don Pablo Heriberto Abarca, que no solo en Nicaragua sucede, por ejemplo, en el Pacuare hay gente operando sin permisos y sin seguros. La gente quiere saber también, evidentemente, esos pues nombres y esas compañías para poder señalar y poder evitarlas. Una reacción de Pablo y tal vez así en pocas líneas para Carlos. Se nos está yendo el tiempo, Carlos Alvarado, lo que es el proyecto, lo que va a regular. No, realmente hay una actividad informal, no solo en esta industria, es decir, en muchas industrias hay actividad informal. Uh-huh. Entonces, no le corresponde a la Cámara Nacional de Turismo decir una lista. Es decir, eso es una labor interinstitucional que otra vez le corresponde, a mi juicio, no sé si estoy equivocado, a las autoridades locales de fiscalizar ese tema y coordinarla con las instituciones nacionales, y creo que eso le haría muy bien al sector y le haría muy bien a la industria. Realmente, otra vez, aquí no se trata de ir a extremos, no se trata de ir a hacer una lista por hacer una lista, se trata de que tengamos controles. Una pequeña reacción, ¿le corresponde al ICT? Yo creo que primero, siempre ha habido voluntad por parte del sector privado de efectivamente excluir el tema de empresas irregulares, porque lo que no puede verse perjudicada es la imagen del turismo nacional como tal. Y hay esa voluntad por parte del empresario serio del país. En síntesis, don Carlos, ¿qué va a regular? Qué difícil. Tenemos 570 mil kilómetros cuadrados de mar jurisdiccional contra 51 mil de territorio continental e insular. Realmente, para dar una idea lo más clara y rápida posible, una ley de tránsito por vías marítimas junto con el desarrollo de las competencias de las instituciones correspondientes y, muy importante, las sanciones por la violación de toda esta regulación que tiene que hacerse para el aprovechamiento legítimo y seguro de nuestras áreas marinas. Muchísimas gracias. Prometemos traerlo para ampliar más sobre esa iniciativa y a ustedes también, porque hay mucha reacción en las redes sociales y no tenemos tiempo para pasarlo. Muy buenos días. Buenos días.